Bienvenidos una vez más Skyline Radio. Skyline lo hace, como el cielo lo hace. Pero es un tema muy interesante, eh, un tema que de verdad no po nos pone contentos. y en, o sea, y en el desenlace del video usted va a entender por qué. Maggie, mete mano. Manada, tú sabes que La Rose es eh, una muchachita jovencita, uh -huh. pero que en verdad ella está matando. Tú sí. sabes que que ella se pegó como quien dice fue de una vez, fue como una revelación a todo el mundo le gusta, ella se pegó en verdad como en TikTok primero, ¿no? Ella se, ella, sí, no, no me sé bien la historia de ella, pero sí yo sé que ella se pegó muy de repente. O sea, de repente, yo, ¿cómo yo descubrí el arroz? Te voy a decir esto. Yo entré a YouTube y uh -huh. vi las tendencias y yo vi que ella ah, estaba a mí el número me pasó uno. también mismo. Y yo dije, número uno. ¿Pero ¿Y quién es esta muchacha? Y cuando yo le doy, obviamente, yo no la conozco, yo no sé uh -huh. quién es. Y veo que dominicana, ella se pegó con, eh, tú vas a tener que explicarme ajá, ajá. cómo fue. Que pero tú esa me no me fue enamoré. la primera canción. Yo la que vi, que estaba cuando estaba en tendencia número uno, fue la, la otra, la que se le pegó full de Mi Regalo Más Bonito. Mi Regalo Más Bonito era el segundo tema. Exactamente, el pero, segundo pero uh -huh. tema, pero fue como el que explotó más. Ajá, pero ella tenía un dembow. Antes sí, con pecho. Sí, 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 sí me ah, fue ese TikTok. fue TikTok que se pegó. Él. Ese, ese. Mi papi es mío, mi la perversa sí. y con vainas. Que si la vio con otra. Entonces hacían pila de TikTok con eso, pero todavía como que no se sabía que era ella. No, no, no. Porque como que la gente cogía el audio y cosas, se hizo viral, uh -huh. pero nadie como que conocía normal que era ella. Es verdad. Después ya sacó esa, tú vas a tener que explicarme que para mí esa es la canción que, uh -huh. que más me gustó, más que incluso mi regalo más bonito. Encuentro que esa tiene como más, más cuerpo esa canción. Sí, a mí me gusta Entonces sale mi regalo más bonito y esa canción se le va a viral full. ok La canción se le va a viral en todos los sitios, en YouTube, en, en en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales se le va a viral. Y la chavaquita ahora mismo tiene 135 millones de 135 millones de de view, esa de canción. View. Se fue lejos. Se fue el me lejos. Me regaló más bonito. Me regaló más bonito. Se fue muy Pero lejos. que en los primeros días tenía millones ya. O sea, la carajita estaba... Sí, ella alcanzó, yo me acuerdo que ella en 24 horas alcanzó, creo que más de un millón de views. Más y eso es millón. mucho para un canal que nadie lo conoce. Exacto, una muchacha nueva prácticamente. Según yo, espérate, un dato. Dime. Ella alcanzó los 100 mil suscriptores Ajá. en Instagram. Y el millón de suscriptores en Instagram en un mes. Sí. Yo, me, yo le estaba dando seguimiento porque yo, ¿quién es esta muchachita? Entonces yo entré y, y cuando yo entré, ella tenía, qué sé yo, no había llegado. Yo creo que tenía los 500 mil cuando yo entré la primera vez y la vi. Ok. Y después yo veo que la carajita empieza a subir rápido y yo, pero se hizo un fenómeno, en sí, verdad. Sí, un fenómeno. Se hizo un fenómeno. Pero eh, lo que queremos tratar hoy es que justamente ella acabó de firmar un contrato con Sony Music México. Sí. Específicamente en México. la división de México. O sea, lo firmó hoy. Eh, pero eh, hoy fue el, el día que grabamos el video. Si usted ve el video dentro de dos semanas y usted se encuentra la noticia vieja, ok, porque Sony lo filmó ese día y el mismo día que Ross filmó fue el mismo día que hicimos este video, pero usted lo está viendo tarde. Exactamente. Entonces, nada, eh, se dice que ellos no lo hicieron. Como que no es que ella le pertenece a Sony Music, sino que 829 Music Mundial, que es realmente la disquera que, uh -huh. que la descubrió a ella, se asoció con Sony Music México. Sí Entonces ellos van a empezar ahora a trabajar juntos, vamos a ver qué va a traer. En verdad yo, yo encuentro que es una muchachita que trabaja, que es muy disciplinada también, sí. y que tiene un muy buen equipo, que la ha sabido como que llevar, porque la carajita, imagínate tú, tú es un nuevo talento y que de repente, pa, grabar un un, re, un remix con Romeo, loco. Eso, Ey, no, todo es, es un logro. Porque es un logro, loco. Hay artistas esta establecidos en RD que nunca han grabado con Romeo. Sí. Nunca, y quieren. Y quieren. Y, y, han y de hecho lo atacan muchísimo a Romeo. Dicen, ¿por qué él no graba con Lulu? es no, no. Ella no apoya, que sí, o que como que obligado también. <laughs> claro, tí, claro. Él tiene que grabar obligado. Pero más hace lo que le da la gana. Exacto. Entonces, nada, grabó, grabó con ella la canción, el tema quedó durísimo. Y. Pero hay algo que me preocupa, Emma, uh -huh. en verdad. Y fue algo que también vi en los comentarios. Eso salió en los medios de comunicación hoy. Y es que la gente estaba diciendo, contra, la van a engavetar. Tú sabes que la materialita filmó con Sony. Ajá. Ah, en gaveta En gaveta Los blanquitos filmaron con Sony. El poeta callejero. El poeta callejero. Entonces la gente está como asustada porque están diciendo miércoles, pero y la van a engavetar ella también. Yo creo que, creo que no. En primer lugar, no es porque los demás no tuvieran muchísimo talento también, pero creo que ella es un producto que se le puede sacar mucho. Sí. Y creo que se le saca más eh, eh, como proyectándola que... Ok, que, 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 que engavetándola, que reteniéndola, exacto. como Paddy que pone. O sea, encuentro y aparte de todo, que como ella no pertenece directamente a la casa disquera, sino que su disquera se asoció con Sony, tal vez el contrato tenga términos que no permitan que yo lo engavete. Cláusula. Y puede que funcionen, ¿verdad? Tú sabes, Maggie, que ahora me acuerdo. Cosa que yo ya había dicho, pero me acuerdo de, de que Cardi B le preguntaba, yo te lo había dicho a ti. Caldiví le Ah, sí, 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 sí. ¿Qué consejo tú le das a un nuevo talento? Sí. Que, que, o sea, ¿cuál es el consejo más certero? O sea, el único consejo que tú le tendrías que dar a un nuevo talento, ¿cuál es? Y el único que ella dijo fue, tengo un buen abogado. Exactamente. Porque eh, a la hora de firmar un contrato, tú no sabes si lo que tú estás haciendo es destruyendo tu carrera o dando un gran paso Exacto. en tu carrera. Entonces, todo va a depender, como dice Maggie, en las cláusulas. Porque, por ejemplo, yo no sé cuál es el contrato de los blanquitos, pero en realidad... Loco desde que filmaron con ella. que ya, filmaron cayó. Fue una cosa que fue como si como un apagón loco. Cayó totalmente Maggie y totalmente. Sony y Sony por el hecho de que tú filmes con Sony no te garantiza de que tú vas a ser un producto exitoso no. no solamente porque yo tenga beten es una parte también está el hecho de que tú obligatoriamente tienen que cumplir con los requisitos de ellos. Y si, y si ellos te dicen tú tienes que cantar de esta, de esta forma. No, y si te dicen tú tienes que grabar un sencillo cada X tiempo. Y si un ejemplo, el tiempo es muy largo, tú no puedes hacer nada antes de no eso. No puedes hacer nada. Entonces, no hacer nada. Es, es como a veces lo, los contratos son muy limitantes. Uh -huh. Mira, por ejemplo, yo creo que fue el Alfa. No, no me acuerdo sí. bien. Creo que fue el Alfa que. que... Que él le estaban ofreciendo un contrato sí. y él dijo no, yo te vendo el dice. Ajá, él hizo el hombre, él hizo el álbum del hombre y el alfa y Sony le ofreció unos cuartos. Y el alfa dijo, ok, yo, yo no soy, o sea, no soy producto tuyo, pero yo te vendo este álbum. Y Sony lo compró. Al Alfa le conviene ese negocio uh -huh. porque, ¿para qué Sony va, le va a dar un bojote de cuarto? Vamos a decir, un millón de dólares. Exactamente. ¿Qué gana Sony dándole un millón de dólares? Ay, un... ya vete el coso, si no le vas a sacar dinero. <laughs> o sea, lo que hizo fue perder un <laughs> millón de dólares, porque al final, <laughs> si el alfa... Eh, eh, el alfa... Si el alfa quiere, saca un dembow a la semana. Exactamente. Y eso fue, efectivamente eso fue lo que pasó. O sea, el alfa siguió trabajando porque el alfa no, es, él tiene su propio... Exacto, sello como que, diquero. Exacto, él no, él no pertenece. Pero tú sabes algo que, que quiero destacar de Ross, eh, que es una muchacha que tiene muchos valores como cristiana. Y una muchacha que siempre se ve que tiene mucho temor de Dios. De uh -huh. hecho, en sus entrevistas, ella siempre resalta que agradece a Dios en, su, en sus en sus posts, eh, y siempre denota como esa humildad y ese agradecimiento hacia el Señor, que es algo que es muy bueno y que ojalá que en el trayecto, mientras ella vaya creciendo en su carrera, ella nunca se olvide de ese principio, okay. que, que es lo muy importante. Yo creo que, que si ella se agarra de Dios, Dios le va a dar el éxito que realmente ella se merece, porque ella ha trabajado por eso. Es verdad, y, y, y ella cuando le hicieron la entrevista, ella estaba diciendo, o sea, incluso, ella dice que, que ella consume la música cristiana. Sí. Por eso es loca con Lizzie. Sí, sí, sí. Le que publica exactamente. Nosotros y, lo y, comentamos. Y es una persona que proyecta mucha humildad. La Rose, obviamente, una, una, una adolescente, una niña. Y como dice el reino de los cielos, o sea, como dice la Biblia, que, que hay que ser como un niño. Sí, sí. Y ella está como en, esa, en ese trance. Tú le ves como la humildad a la Rose y todo. Y, y yo sé que Dios, si permitió que pase eso con ella, porque la, van a, la va a... Enaltecer, exacto. Sea, a, a un nivel de que, o sea, Dios va a hacer algo con ese, con ese instrumento. Porque podemos decir que la Rose en algún momento, si ella dice que no se ha encontrado con Dios, ella se va a encontrar con Dios y Dios la va a utilizar como pasó justo con yo. Exactamente, y va a poner su nombre. En algún momento sabemos que ella va a poner el nombre de Dios. En alto. Amén. Así que señores, recuerden suscribirse a, a nuestro canal, activar la campanita, dejar los comentarios acá abajo y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, también que tenemos la emisora. La emisora más oye, tenemos un link aquí abajo. Oye, la emisora es skylinkradio.com, pero tenemos el link aquí abajo en la descripción para que usted, cuando termine de ver el video, usted le dé al link. Y lo va a redirigir hacia la emisora. Hacia la emisora emisor está bacanísima, Mario. Yo sí, me puse sí. a escucharla. Es verdad, es verdad. Sí, y, y, y está teniendo. O sea, ya la gente se está conectando. Muy Durísimo. Bien. Entonces, métase ahí. Haciendo, que ahí usted se va a escuchar los verdaderos temas duros. Skyline Radio.